¿no? Y de ese encuentro que tuviste, de ese descubrimiento. Me parece que sí, claro. Y me parece que también una escritura en muchos niveles dialoga con lo que vos venís leyendo o leíste o conversaste con alguien o Sí. dialogaste con algo. Entonces, bueno, en ese diálogo a mí me parece que es fundamental para el pensamiento de la Claro. escritura y para la poesía, por supuesto, claro. También la música, ¿no? Yo pienso que la música también es muy importante, lo que uno puede oír o cómo llega, ¿no? Que todo eso me parece que hace esa cosa de masa sonora, ¿no? Que todo eso hace como un espacio también, Claro. ¿no? Es un espacio en el transcurrir. Claro, sí. Y hace un espacio también como un lugar, ¿no? Como que se va formando la voz también eso, ¿verdad? No sé cómo decir, pero a mí me parece que no es tan no sé, yo creo que no es tan fácil poder estar en la condición esa de llegar a ese lugar de trance, ¿viste? Que me parece que, no sé, yo noto como que, no sé, como por ejemplo que tenés que estar como muy libre, no sé cómo decir, como muy despojado, ¿viste? Sí. Para andar por ese camino y estar como no contaminado de nada y poder encontrarte con la lectura de algo. Y después buscarla también. Porque si no, a mí eso me da trabajo. El trabajo justamente del despojamiento, Sí. de no nada. Entonces, de repente te sucede. Claro. ¿Verdad? Ahora, es una cosa que me parece que también tenés como que buscar ciertas cosas que a mí, por ejemplo, no a mí personalmente se me ha la corrección, esas cosas que he hecho de corregir, de estar eso por un lado, claro, lees mucho y no sé qué, pero por otro me aleja de este tipo de encuentro que igual puede pasar mucho tiempo y no te pasa, Claro. ¿no? Que me ha pasado muchas veces, pero otras veces no. No sé, creo que se conjuga todo ahí, ¿no? Se conjuga la vida para que eso suceda o no, digo, se conjugan muchas cosas de la vida diaria, de los distintos estadios de las cosas, ¿no? Bueno, pero me parece que esa lectura de repente, o ese encuentro de repente, es una cosa impresionante, que tiene que ver con una cosa como epifánica, ¿no? Y que donde también el tiempo cobra una cosa rarísima. Porque hay como una reverberación, ¿no? Entonces eso, bueno, claro. Y sí me parece que pasa, por supuesto, con lecturas, con encuentros de lectura, ¿En qué sentido del tiempo? ¿Podrías ampliarlo? El tiempo cronológico de la lectura, de la instancia de escritura, o un espesor en el un tiempo. espesor en el tiempo, sí. Como que a mí me parece, ¿ves? Por ejemplo, que por ejemplo, ¿no? Con Proust, ¿no? Vas leyendo. Entonces te vas encontrando ahí con esa especie de materialidad, ¿no? Y de repente esa especie de cosa que asciende, que es el tiempo anterior que llega a ti de vuelta, digamos, ¿no? Que se condensa, esa condensación completa. Bueno, cuando a uno le pasa eso, ahí está escrito y vos lo podés leer, pero cuando a vos te pasa que encontrás una cosa de esas, hay una condensación de todo lo que me parece a mí, de una cantidad de cosas que fuiste o buscaste hasta ese momento tú, contigo, ¿no? Y con lo otro, no sé cómo decir, pero digo, esa búsqueda, hay una condensación absoluta. Bueno, entonces a partir de esa condensación
Digo condensación porque es como que todas tus búsquedas anteriores o todas tus cosas, entra, por eso también pienso que está bien lo del trance, porque entras en otro lugar. Claro. Y bueno, entonces me parece que, bueno, es un hallazgo completo. Bueno, a mí me parece que eso es una cosa que tiene, que es como también como una materialidad pura. Sí, ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Se entiende? Bueno, eso. con el libro que escribiste a partir o alrededor del Otremont, ¿también te sucedió Bueno, eso de los Remón es un poco diferente diferente, porque no? ahí yo lo que quería era darme cuenta de algo del mal. Entonces, estuve tratando de encontrar algo ahí. Y lo que sí me pasó, lo que sí ahí es eso, una cosa como una idea del espectro y de lo espectral y de lo fantasmático. Y eso es lo que yo traté de hacer. Traté de hacer eso, como de que también pienso que pasa, ¿no? Por ejemplo, sí pienso que De dejar pasar lo fantasmal. sí, de que se notara a ver si te dijera como la huella espectral de la letra, si te dijera así, ¿no? Claro. Yo pienso que en algunos escritores, en algunos artistas, capaz que también en pintores, ¿no? Hay una cosa muy fantasmática, que es como un movimiento, ¿no? Es como una cosa movida. Bueno, muy complicado, no sé. Eso lo ves en el otro modo. Sí, lo veo, sí. Y yo lo que traté de hacer ahí era como dos cosas, ¿no? Por un lado, esa idea que de Luchamón, de usar las otras escrituras, ¿no? Que me parece una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Como esa cosa de, bueno, que él maneja tanto como el modificar en el sentido de la esperanza, bueno, pero modificar a partir de otras escrituras, ¿no? Escribir sobre otro, ¿no? Esa idea, que es una idea que a mí me parece una. Bueno, imposible que no, que sea de otra manera, me parece. Lo que pasa es que hay distintas maneras de tratarlo, ¿no? Sí. Eso del plagio es una cosa medio complicada, porque bueno, sí, por supuesto que hay una parte del plagio que es horrible, como robo, como traición, pero hay otra parte que es ineludible. Es decir, yo sí creo que todo el mundo escribe sobre otras escrituras, por Claro, supuesto. el plagio es más una intención en todo caso Claro, que una realidad. sí, o sea, cuando es una intención. Claro, pero si no, Si no digo, es, eso es una reescritura si no constante. es una conversación, Pero es claro, bueno, una ingesta incluso, ¿no? claro. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me resulta, bueno, yo quería como también tratar de dialogar con eso. Entonces, reescribir sobre pedazos de eso, ¿no? Y tomar textos de muchas personas que habían escrito sobre Lutriamón y poner todo eso, ¿no? Eso yo quería hacer. Pero por otro lado, aparece una cosa que tiene que ver como con algo que queda movido y que no se termina nunca. Y esa cosa que queda movida y que no se termina nunca, bueno, de alguna manera atisbarlo, de alguna manera, eso también me pasó, porque no era la idea que yo tenía al principio, pero que me fue pasando.